sabandijas motorizadas, estamos ya y continuamos aquí en Vallarta con el mar atrás de fondo, hermosísimo como solamente Vallarta lo tiene. Estamos justamente frente al evento donde va a realizarse el sexto Vallartazo y estamos en una parte de Vallarta un tanto diferente en cuanto a la playa, pues aquí es más como piedra, una piedra pues mucho, muy similar a las de los ríos, no sé si la trajeron o bien es parte de lo que el mar avienta, pero son piedras redondas, llama bastante la atención, de hecho veníamos haciendo esos comentarios. Se escucha precioso el mar atrás de nosotros y cada vez que las olas regresan se escucha el poder de las mismas y las piedras rodando. Ahora sí que las piedras rodando se encuentran. Vamos a iniciar ya, así que acompáñanos porque vamos a tener grupos en el escenario, bastantes amigos, motos y muchas cosas. Y la aventura, la aventura continúa aquí en Vallarta. Seguimos, yo soy Ricardo Vázquez el Vampiro desde Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco. Esto sigue. Sabandijas de alto octanaje. Continuamos en Vallarta y estamos turisteando Gatunutá. Y estamos ahorita en el área que se llama la Playa de los Muertos. Ya no es nueva para nosotros, sin embargo, la mostramos en esta edición del Vallartazo, donde la gente en pleno domingo se encuentra turisteando, disfrutando del sol, de la hermosa arena, de los atardeceres bellísimos que tiene Vallarta. Y nosotros vamos a ir a un lugar muy emblemático, que ya es bien conocido por muchos de los que visitan Vallarta. Estamos justamente en el área de la vela, así que cheque lo que sigue. Seguimos desde Vallarta a todo México. Yeah. Amigos, pues ya seguimos y estamos en lo que les había comentado, en la vela, en este pues bonito símbolo de Vallarta. Ya habíamos estado el año pasado por estos rumbos, pero sigue siendo igual impresionante cada vez que vienes. Es un centro de reunión, es un punto icónico y bueno, es cuidado por la gente también, por las autoridades que nos están acompañando para brindar seguridad a todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, porque nos ha tocado ver bastante turismo canadiense, europeo, norteamericano, que vienen para acá y que disfrutan de playas limpias, de arenas muy, muy limpias también. Hemos visto en cuestión de hotelería, la infraestructura bien cuidada, hoteles de diferentes precios, de diferentes gamas. Y bueno, la verdad es que Vallarta sigue siendo una de mis playas favoritas en todo México. Hemos conocido bastantes playas y continuamos. O por supuesto que también se ofrecen los servicios. Vente, mi hermano, para que salgas en el programa. Estamos ofreciendo los recorridos en las lanchas, brother. Tenemos la lanchita lista para ir a las islas del frente. Para todos los que... Es un programa de motociclismo el que tenemos. Somos bikers. Entonces, los bikers que vienen para acá, ¿dónde los puedo llevar cuando vienen para acá? Si quieren ir a la
Pueden ir a los barcos o a las islas a snorkelear, a ver los peces de colores. Peces de colores. O sea, se puede snorkelear. Sí, y ustedes tienen el equipo. Ya va incluido, sí. Excelente. Podemos ir a la playa de Colomito, muy bonita, a la playa de las Ánimas. Y el Mixto, las Cascadas, a Majagüitas. Majagüitas. O Yelapa, que es la última playa. Yelapa es un lugar hermosísimo. Muy hermoso, muy hermoso. Mi hermano, más o menos el valor aquí va a aparecer abajo. Para, ¿y cómo se llaman los tours? ¿Casi tú para que aparezcan también? Pues, este viene saliendo como en 4,000 pesos. Que está muy bien, hermano. Si lo dividen, imagínense, se vienen en el grupo. Ya estamos hablando de que hasta por cabeza. ¿Cuántas le caben a la lancha? Estamos hablando de que podríamos dar 700 pesos por persona. Y sale bastante bien. Es una aventura que está bastante buena. Seguimos.